Hola, te he visto corriendo por ahí. Eres de la torre, ¿verdad? ¿Podrías ayudarme? Lo haría yo, pero hace días que ni como ni duermo. Estoy agotado. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Tengo que entregar medicinas para unos enfermos. Esperaría hasta que comiese algo y durmiese un rato, pero los medicamentos se echarían a perder. Hay que hacerlo ya. Que me dé prisa, dice. Ahora verá lo que es darse prisa. Al habla Jade. Oscurecerá aproximadamente en una hora. Así que id terminando lo que estáis haciendo y dirigíos de vuelta a la torre. Gracias, tío. Eres la leche. Ahora igual ya puedo comer algo y dormir un rato.
He venido a recoger algo para Raiz. ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros, chupasangres. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Vale, Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. Hoy has hecho un buen trabajo. Soy Neil Fallon, periodista de la revista International Affairs. Ya sé quién eres. ¿De verdad? ¿Cómo demonios has entrado aquí? No era tan difícil durante los primeros días de la cuarentena. Y cuando pusieron a Suleiman al mando, era obvio lo que ocurriría. Así que decidiste quedarte. En realidad, he decidido irme. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. He estado antes en algunas ciudades cerradas, pero normalmente hay alguien a quien sobornar. Aquí no. No puedo sacarte de Harren. No sé si alguien puede. Claro que no. Pero llevo investigando en este lugar casi desde el primer día. He entrevistado a cientos de... personas que ya no son personas. Suleiman tiene mucho de lo que responder. El mundo debe enterarse de lo ocurrido y... Verás, estoy un poco desesperado. He perdido todo mi trabajo, todo. Estaba refugiado en un cibercafé cuando una muchedumbre de infectados cayó sobre mí. No me mordieron, pero tuve que dejar la cartera en el cibercafé. ¿Y todo está en esa cartera? Casi todo. Me persiguieron durante un rato, así que tuve que dejar la cámara en un coche. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Incluso si lo recuperara todo, sigues sin poder salir de aquí. Si recupero todo mi trabajo, no tendré motivos para abandonar la ciudad. Ese café está en una mala zona. Lo pensaré, pero no prometo nada. Olvídate de las entregas aéreas y habla con Ray. Thank you.
¿Qué ocurre? Ese salvaje de Harun expulsó a mi hermana Aida del pueblo. Es viuda y tiene dos pequeños, Yasmina y Jamil. Se colaron por debajo de la valla para ir en busca de su madre. Yasmina volvió ayer, pero Aida y Jamil aún siguen ahí fuera. ¿Puedes buscar a mi hermana y a mi sobrino y traerlos de vuelta? Te lo ruego. Haré lo que pueda. ¿Dónde está la niña? En mi casa, escondida de Harun. Cree que también la expulsará. Creo que hablaré con Harun. ¡No está aquí! Entonces será mejor que vayas a buscarlo.
coche. ¿Dónde puedo encontrar a Harun? Probablemente esté bajo el puente. Ahí es donde viven los troles. Estará comiendo cabezas de peces. ¿Yasmina? Quiero ayudar a tu mamá. ¿Puedes hablarme? Tu mamá está en peligro. Tengo que encontrarla. Se fue. Le mordieron. Harun dice que si te muerden, no puedes quedarte aquí. Voy a llevarla a un lugar donde tienen medicinas. No la obligarán a irse. ¿Puedes contarme lo que os pasó a ti y a tu hermano? Jamil y yo nos colamos por la valla y fuimos en busca de mamá. Tardamos un poco, pero la encontramos en las casas detrás del túnel. Pero también había un mordedor. Me mordió y mamá le golpeó en la cabeza. ¿Te mordió? Solo un poco. Intenté escapar. ¿Y qué hizo tu madre? Nos metió en una casa y después fue a buscar medicina. Cuando volvió, le dijo a Jamil que esperara allí. Después me llevó con el hombre. ¿Te dio la medicina? Sí. Dijo que las dos necesitaríamos más, pero que podríamos quedarnos en su sótano y ser sus marionetas. No sé qué quería decir, pero mi mamá se asustó y le golpeó. Me dijo que corriera, así que corrí. Tranquila, Yasmina. La encontraré. ¿Dónde vive ese hombre? No estoy segura. Es una casa con martillos y hachas. ¿Y dónde está tu hermano? Jamil está escondido en la casa con las flores rojas. Eres una niña valiente, pero necesito que te quedes aquí un poco más y que te escondas de Harun hasta mi regreso. ¿De verdad vas a encontrar a mi hermano y mi mamá? Claro que sí. Gracias, señor. ¿Harun? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué obligaste a esa mujer a irse del pueblo? ¿Te refieres a Aida? Está infectada. Y los infectados deben marcharse. ¿Es una norma de Gursel? La gente de por aquí no quiere tomar las decisiones difíciles. Pero yo lo hice. Si Aida no quería que la echaran, no debería haberse dejado morder. Mala suerte. Se siente. Sayonara. ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? Aquí no tenemos anticina. Les hice un favor. Así no tendrán que ver cómo matamos a su mamá a hachazos cuando se convierta en un puto zombi. Empiezas a caerme mal. No quiero problemas. Pareces un buen tipo. Que tengas un buen día.
Ahora vete al carajo. ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la 18ª planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. ¡Necesitamos la puta anticina ya! Rice me ha prometido 2 cajas, Brecken. 2. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... ¡Dios! ¡Date prisa, por favor!
¡Socorro, mamá! ¡Ayuda! Tranquilo. No te haré daño. Eres Jamil, ¿no? Sí. Estoy buscando a tu madre. ¿Puedes decirme dónde está? Una de esas criaturas mordió a Yasmina, así que mamá la llevó a un hombre que había encontrado medicinas caídas del cielo. Dijo que se llamaba Salim. ¿Sabes dónde vive Salim? Cerca, en la tienda de herramientas. Escúchame, Jamil. Iré por tu madre y después volveré por ti. No te muevas de aquí, ¿entendido? Vale, pero vuelve pronto. No temas, lo haré.
¿Qué ha sido eso? ¡Vete a la mierda! ¡Muérete! ¡Venga, cabrón! ¡Muérete! Te debo una. ¡Abrid la puerta! ¿Quién eres? Crane, de la torre. He oído a una mujer gritar. Ah, sí. Es mi mujer. Está de parto. Oh, vaya. ¿Puedo hacer algo? Necesitamos alcohol para desinfectar. Ayúdanos, por favor. ¿Alcohol? Traigo algo de alcohol. Gracias. Esto no resultará de gran ayuda, pero ¿es todo lo que has encontrado? No es suficiente. Saldría yo mismo, pero no puedo dejar sola a mi mujer ahora. Iré a ver si encuentro más. Hola, soy Crane. He encontrado un poco más. Un buen amigo, porque nos lo estamos acabando. Pero, ¿solo esto? No está mal, pero no es suficiente. Debéis de tener un ejército de gérmenes ahí dentro. Con este horror de plaga, todo tiene que estar limpio, impecable. No puedo arriesgarme a que se infecte mi bebé. Necesitamos más alcohol. En realidad, la enfermedad se transfiere mediante mordiscos que producen... Hola, tengo el alcohol. ¿Va todo bien ahí dentro? ¿Traes más tú? Sí, aquí tienes. Gracias. Adiós. Podría dejarlo pasar, pero me niego.
Tenemos el armario de la abuela para ponernos ciegos, ciegos, ciegos. Comeremos sus tamarillas, botas y tantas y las tapadillas. Vendamos los bombachos de la abuela para comprar más priva. Vendamos los bombachos de la abuela para comprar más priva. Comprar más priva, comprar más priva. Y si sus secadoras que tienen que mediar. Vendemos las cosas de la abuela, ya está bien a beber. Venderemos las cosas de la abuela. Ugh.